So what happened Sunday? Oh, el domingo en la noche vino una clienta, ¿ok? Señorita Laura. Y entonces estaba sentada y se empezó a quejar de que un mal servicio durante el verano. ¿Quién se estaba quejando? La clienta. ¿De dónde? ¿Dónde estaba sentada? La barra, ya dijo. En el patio. Bueno, estaba... Audiencia, por favor. Estaba en la barra. El chulo estaba ahí. Oh, ok. ¿Y quién es? ¿Y cómo chulo era? ¿Era el bartender? Sí. El chulo dijo, ¿y cómo era? ¿Quién es chulo? Dice, este que está aquí. ¿Quién más chulo? Dice, ¿y era panzón y con lentes? Y hasta le hacía así, era panzón y con lentes. Y entonces Carmen gritó, Ricardo, le digo, no, pudo ser David García. ¿Y quién es David García? Es uno que ya apareció, ya se fue. Entonces, y el chulo decía, Ricardo, era Ricardo y pasó con lentes, sí, pasó con lentes. Y la muchacha decía, ¿quieres que eres un amigo? Aparentemente somos amigos. Aparentemente somos amigos, pero ya sabes que aquí cuando uno está ausente, ¿cómo hablan de uno? ¿Ausente? Ausente. ¿Cómo ladran? Señorita Laura. ¿Ladran como perro? Sí, peor que los perros, son unas víboras. Yo le pregunté a la señora. No agarre el micrófono, no agarre el micrófono. No, me gusta agarrarlo. ¡Ay! Yo le pregunté a la señora, así, ¿por qué si quiero segunda vez que viene por aquí? Dijo, sí. No, no tampoco agarra, no quieres que me lo meta la boca. A ver. Y así, oh, no, ya había venido anteriormente, pero tuve un mal servicio afuera. ¿Quién dijo eso? La señora. Y así, oh, sí, ¿la clienta? Sí. No, el mesero. ¿Quién fue ese mesero? Dice, no, fue un señor ya grande. Dice, oh, sí. ¿Grande como quién? No, le pregunté, ¿no? Sí, ¿estaba panzón o estaba panzón? Y me dice, sí. Y no, le quiero sacar la verdad y me dijo así, así sí. Y así no, pero luego dice, llegó y luego llegó Carmen. Y luego le dije, ¿tenía lentes? Así, no, ya no me quiso decir nada. ¿Y tú usas lentes? Y dijo esta Carmen, ¡no, es Ricardo! No, espérate. Ok, entonces habla, güey. Carmen no dijo que era Ricardo. Tú dijiste, era panzón y con lentes. No, Ricardo. No. Después del comercial, we are going to interview Carmen.